Saludos amigos a este su canal, Team Urbano. Antes de comenzar con el video, te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal, le des me gusta a nuestro contenido y compartas con tus amigos. En el video de hoy te vamos a hablar sobre la nueva adquisición del Alfa el Jefe. Se compró otro Bugatti. Se trata de un perro que el Alfa adquirió, un bulldog francés de 45 mil dólares valorado. Aquí te dejamos el video. Acaba de llegar el baby. Háblame de él. Dame el nombre que yo le mandé a poner. Se va a llamar Bugatti. No Por... tenemos que rapear mucho ni improvisar mucho. Bugatti Herrera. Ay, ese es mi apellido. Ahora este la nueva adquisición, Bugatti Herrera. Flofisito, peludo, Flofi. Estos no los hay por ¿Cuánto ahí. Cuesta este? No le vamos a decir. Sí, di el precio, díselo. Vamos a decirle como 45 mil sí. dólares para que arranquen, para que ese perrito no vale con ellos. 45 mil sí, dólares. Sí, gracias. Mucho cariñito. Qué bonito, cachorro. Qué cachorrito. Ay, Dios. 45 mil pesos de manias. Los niños jugando con Bugatti. Sí, pero esa vaina, quítalo, que va una cadena, quítalo. Quítalo. Ay, ay, ay. Súbete en esa Rolls Royce, que eso es tuyo, muchacho. Súbete ahí. Bugatti Herrera. ¿En qué mes nació él? Nació en enero 5. ¿Enero 5? ¿A qué hora? Del 2021 a las 7:31 de la mañana con 43 segundos. Ok. Es mañanero. ¿Y los papeles del perro? Todo para el nombre. Búscame el nombre, por favor. Quiero verlo todo. El nombre, con el nombre y todo. Ven acá, chuchi. A cochita, Lela. A cochita. Cochita se lo voy a llevar a abuelita para que lo coja en la tienda. Mira, pero se siente bien el niño. Es precioso. ¡Los papeles! Esos son los perros de nosotros, ¿sí? Eso es el fruto y los vocales que yo tengo. Los papeles, llegaron los papeles. Los papeles llegaron. Por Aquí favor, lo primero que los vamos papeles. A tener es que dice Bugatti. Déjame ver, esos son los papeles del no carro. No le podemos poner la información privada de los dueños para que la gente no sepa dónde okay. está ubicado, pero aquí está la información de Bugatti. Sí, ¡Bugatti! Wow. ¿Y este perro llegó de dónde? Este perro llegó de Europa. Este perro Europa. Cuenta con todas sus vacunas. Este perro okay. cuenta dime, con sus... dime las vacunas que tiene, por bueno, favor. Ahora mismo tiene la vacuna de la parvovirus, tiene contra coronavirus, tiene contra la adenovirus, porque este perro tiene como tiene 6 meses. Hasta... ¿Y tiene la vacuna de cuarto virus? Por supuesto, aquí donde... No, la de los cuartos, la de los cuartos virus. Ese perro viene con los cuartos desde que tú lo miras. O ese sea, perro, ese perro son los ¿Tiene cuartos. La vacuna de los bitcoins? Mírala aquí donde está la de los bitcoins. Bitcoin y shortcoin. Hermoso, hermoso. Ven acá, y los polvos de este perro, ¿cómo están? Los polvos o sea, si perro. Yo lo quiero engatar con alguien, a mí hay que pagarme. No, ahí nos van a pagar a los dos. Ahí es donde viene la vuelta. No, los cuartos míos solo. ¿Cuánto que vale el polvo del perro? El polvo de este perro vale 10 mil dólares. El que quiera un. O sea, por él hacer el amor. Un pobrecito del alba. Sí. Sí. O sea, que por él hacer el amor me van a pagar 10 mil dólares. A lo mejor no lo ponemos a hacer, se lo conseguimos a alguien para que no toque. Él es perrito fino, no podemos arriesgar sus. No, yo quiero saber la leche del. ¿Cuánto que cuesta? Vale 10 mil dólares, vale 10 pesos. No, pero con esto yo lo puedo sacar del país. Ahora mismo tú lo puedes sacar del país. Estamos esperando el pasaporte europeo porque lo que... ¿El pasaporte qué? El pasaporte europeo. ¿Él va a tener pasaporte europeo? Tiene tres pasaportes, tres identidades. Tiene estadounidense. No, la del águila, la del águila. La del águila la tiene de la chapa. La americana la tiene bla, del sangre. El perro tiene pasaporte azul primero que tú, la. Quisito. ¿Qué mal que el quisito? El quisito se vaya a Gabbana, ¿de quién va a ser? No, pero yo quiero perfume, Gucci, Louis Vuitton, para el perro. Esos perritos, esos perfumes. Crema entonces... europea, hay que mandarse esa crema. No. La crema del hombre. Bueno, la podemos buscar en Europa y no le vamos a dar los códigos. Los otros días se los sí. diste con las velas y los perfumes del 2022 sí. y no estamos para eso, para los perros no se los vamos a dar todavía. Mira, yo quiero un perfume, yo tengo que hablar con, la gente pasarela allá en Europa. Cuando vaya allá voy a mandarse mi... Pero los pies rosaditos. Diablo, qué loco. Sí, eso es así. Sí. El Bugatti Herrera. Sencillo. El número más sencillo. Dios mío. Búscame el otro perro para enseñar el perro. Espera, tráeme el otro perro aquí. Por todos los lados. Sensi, háblame de este perrito. Háblame de este. ¿Qué te parece, Bugatti no, Herrera? No, eso vino de otro país. Ese hombre hay que saludarlo. Se montó en una Rolls Royce. Mira dónde él va. Pasa ahí el otro perro. El perrito. Aquí. Ay, una niña. Tenemos una niña esa. ¿Qué marca es ese? Esa se llama Anastasia Chanel y es rusa, una Pomeranian rusa. ¿Pomeranian? Pomeranian. ¿Cuánto cuesta esa? Esa no tiene precio. ¿Pero cuánto vale realmente? Unos 7 mil, 8 mil dólares. Ya. O sea, que este vale 30. Este vale 40 y pico. 40 mil, gracias. Sí. Es un Bugatti. Sí.
¿Qué tipo de comida? Ese salmón que hay que hacerle. Salmón para que sepa lo que hay. Come calabaza. Sí, calabaza. Todo lo que tenga que ver para que el sistema digestivo esté chévere y el sistema. Te voy a dar una luz. Los perros de ahora para adelante pegados a terror. Pata, pegamos a los perros. Pero los perros ya tú sabes. Careta de diablo cajuelo, no los perros que a crachar. Los reales perros. Sí, no es así, eso es así. Ay, Dios, hay que mandarle a hacer su cadena a los perritos. Un perrito increíble, va a tener una carrera sin cantar en bow. No. Y la marca del perro, para cuando me pregunten y yo, bueno, me digan que yo no sé. El perro cuando te pregunten es un bulldog francés fluffy. En las generaciones de lo que es la genética de los bulldogs francés, lo último en la generación. Pelitos peludos, perritos peludos, bulldog francés. Ok, esto sale cuando engatan, ¿qué perro? No, ahí esa combinación la tienen que dar los que tienen los códigos de genética de Frenchie, pero esas combinaciones valen 50 mil y 60 mil dólares y ahora mismo yo no las sé. Ok, no, ¿y qué mal que esto? ¿Qué mal que esto? Eso es un bulldog francés fluffy, la palabra. Bulldog francés fluffy. Sí. Pegado al tiro. Yeah. Mira, pero los pelos brillan. Ven a ver. Mira, los pelos brillan. Acércalo. Es el champú del hombre. Pero tú eres como medio loco. ¿Y tú no ves que son de otro país? Los pelos brillan, no son todos los mi perros. Hermano, pero mira hasta la oreja de ese hombre, pues tú estás loco. Sensi, ponme la oreja de ese hombre de nuevo. Mira. Dame la oreja. Mira la oreja de ese hombre. Mira la oreja de ese hombre. Mira la oreja, tú la estás viendo. Pero tú. Ven acá, quítame esta cadena. No, dale ahí. Vamos con cadena por fuera. No, ven, pónsela al perro. Sí. Diablo, increíble, ya le pasó a todo el mundo en 20 minutos. Diablo, sin preguntar. Ya. Métela aquí, métela. El perrito, móntalo. Vamos, móntalo aquí que él maneja. ¡Eo! ¡Eo! ¿El perro sabe manejar? Sí, el perro tiene licencia de aprendizaje, no tiene nada de conducir todavía porque está pequeño. Niño, ¿te fuiste para aquel lado? Mira, él brincó por ahí. Ven acá, Chichi. Sensi. ¿Y esta? ¿Me la puedo llevar ya mismo? Que si me la puedo llevar. Eso es suyo. ¿Cuánto tenés compro de esto? Ya te gustaron. No, que eso es el final. Sensi, ¿me la llevo? Sí, eso es suyo, tranquilo, hablamos. ¡Tatancito! ¡Sencillo! ¿Qué es lo que tú dices? Activo siempre. Bebé. Chichi. Pinto de arriba de él ya. Oye, le pico un mosquito.